Bueno, Santi, partido complicado contra uno de los rivales, me parece, más directos contra ustedes, por lo menos como venían jugando ellos y como venían jugando ustedes. Sí, seguro, me parece que sabíamos que veníamos de un buen partido y que a veces eso hace que el equipo se relaje, y sumándolo a eso venía un equipo de Pucará que, si bien perdió con Alumni, es uno de los mejores del torneo. Así que teníamos una dura parada acá y me parece que con mucho esfuerzo y sacrificio lo terminamos sacando adelante. Sí, realmente muy contento, exhausto, porque bueno, como se vio, dejamos todo, creo que mucho tackle, mucho sacrificio por parte del equipo, y bueno, por suerte se nos dio resultado también. Se vieron dos caras distintas, por lo menos del SIC en el primer tiempo, y en el segundo me parece se metieron con la cabeza de lleno a darlo vuelta y ver que era posible, y así fue nomás. Sí, hablamos antes del partido que ellos hacían fuertes en pelotas recuperadas, por momentos no le dimos bola a eso y ellos marcaron y se vinieron. Pero cuando el SIC juega con la pelota, concentrado, con dinámica y con agresividad, marca la diferencia, y por momentos pudimos hacerlo. ¿Cuál crees que fue la pieza clave en el SIC para dar vuelta a lo que fue el primer tiempo y cambiar, me parece, un poco también la cabeza y jugarlo de otra manera en el segundo tiempo? Creo que fue la actitud que nos propusimos en el segundo tiempo. Por ahí el primer tiempo entramos un poco dormidos, pero por suerte pudimos revertir la situación. ¿Cuál es obviamente, la cabeza se pone en la próxima fecha, pero digo, ¿Cómo se vive el después de un partido así, ahora en el vestuario, con los compañeros y también un tercer tiempo? Bueno, ahora disfrutar esta victoria. Realmente venimos trabajando muy duro y bueno, todavía no pensamos en lo que viene, sino primero disfrutar esto y después plantear los objetivos para el próximo partido.